I miss you. Where are you hiding? Miss you. Your soul's not lighting up now. I miss you and the hope once shining through you. Did someone hurt you? Did you give in to bribery? Did fear wrap around you? The power strong. Gracia es el nombre que le he querido dar a este sistema informativo que no entendemos muy bien, ¿no? Y que no sabemos del todo cómo funciona, pero que ya hay gente que sí que sabe perfectamente cómo se maneja, ¿no? O sea, es un sistema en el que solo los memes más llamativos pues son capaces de atraer nuestra atención. Y eso lo saben los políticos, lo saben los publicistas, lo saben algunos periodistas. Y bueno, he querido darle ese nombre pues para así ser capaces de trabajar mejor en él, ¿no? O de incluso estar alertas y de luchar en contra, ¿no? Saber por qué pasan muchas las cosas que están pasando, ¿no? ¿Por qué Obama da esos discursos y suelta esos vídeos? ¿Por qué el Papa se deja retratar de ciertas maneras cuando otros papas no lo han hecho antes? ¿Por qué Miley Cyrus hace esas cosas que hace y por qué no podemos dejar de prestar atención? ¿Por qué Lady Gaga es la persona más famosa del mundo? ¿Por qué triunfa Justin Bieber? Todos ellos tienen en común eso, que han aprendido cuáles son estas nuevas normas de la información, han sabido cómo secuestrar nuestra atención y cómo hackear los medios de comunicación para ser ellos y no otros los que saquen partido. Es decir, cuando Obama suelta una lagrimita y sabe que todo el mundo está grabando y sabe que esa va a ser el vídeo de YouTube que más se va a ver, lo hace perfectamente, o cuando suelta un tuit en un momento de ser reelegido y ese es el tuit más retuiteado de la historia, está perfectamente calculado, y no por él y por su equipo, claro. Bribery, did fear wrap around you? Did power strong up? Yo leo todos los días contenidos en los medios digitales que no leería jamás en sus ediciones de papel. ¿Por qué todos estamos haciendo lo mismo a la vez? Es decir, ¿por qué entras ahora mismo? ¿Por qué lo más visto de periódicos regionales o periódicos locales de España son lo más son idénticos a lo más visto en el Huffington Post de Estados Unidos? No tiene ningún sentido. O sea, nuestro caso es doblemente grave. O sea, primero porque somos los que filtramos todo eso y los que hacemos que eso llegue a la gente. Es decir, tenemos una responsabilidad social. Y segundo, porque de que sepamos controlar eso o no depende de nuestra subsistencia, depende de nuestro trabajo. Y además, para nosotros es muchísimo más grave porque sabemos cómo está resultando un contenido al segundo. Es decir, yo tengo un panel de mando en el que sé exactamente cuánta gente hay. Está clicando, qué están haciendo, por dónde van, qué titular prefieren, qué foto prefieren. Entonces, claro, nos hemos ido dejando llevar por todo eso y nos hemos convertido en unas máquinas perfectas de darle a la gente lo que cree que quiere. Lo que cree que quiere, que no es exactamente lo mismo que lo que quieren, ¿no? O no debería serlo. O sea, en realidad un buen diseñador de webs y un buen periodista deberían ser expertos en sesgos de atención, en sesgos de cerebrales. Es decir, cuando tú pones... en el Huffington Post podemos hacer un test A-B y eso significa que la mitad de la gente que te visite va a ver una foto y un titular y la otra mitad va a ver otra foto y otro titular. Entonces tú ahí, dentro de una hora, ves, por detrás lo ves, y pones la que está funcionando mejor. Entonces, yo por eso, por ejemplo, sé que funcionan mejor las fotos de los primeros planos de personas mirando fijamente al que lo está usando. Entonces, yo hago la prueba, llego a esa conclusión y voy a poner muchos primeros planos de gente siempre que pueda, porque sé que la gente le va a traer y le va a hacer pinchar. Entonces, un buen diseñador y un buen periodista deben saber cuáles son los sesgos de atención de nuestro cerebro y lo que nos hace fijarnos en algo o no fijarnos. Y eso lo saben muchísimos agentes de Internet. O sea, los spammers saben qué tipo de palabras nos hacen ir directos a abrir un correo electrónico. Los que crean banners
cutres de pierde peso, no sé qué, que hacen unas cosas horribles, saben que lo amateur da una sensación de credibilidad que nos hace pinchar, los que hacen páginas web porno y que también pues eso, hacen cosas que llaman mucho la atención y que brillan mucho y que tienen sonidos, los anuncios de póker, bueno, pues saben también qué tipo de imágenes y qué tipo de sonidos nos hacen pinchar, ¿no? Y estamos hablando de cosas muy inocuas, pero imagínate un lobby, por ejemplo, un partido político que quiera cambiar la opinión popular sobre un tema delicado, pues pongamos el aborto. Entonces tú puedes hacer tu campaña, que nadie va a creer o que eso va a servir para que reafirmes tus creencias previas, o puedes lanzar un vídeo de un feto en el que se vea cómo es, perfectamente cómo es, cómo está formado, e intentar que esa foto se haga viral. ¿Vale? ¿Cuál de las, qué es más poderoso? Pues la segunda fórmula, porque te la puede pasar tu madre, te la puede pasar tu amiga, y la vas a ver y vas a decir, uff, pues igual tengo que plantearme algunas cosas, ¿no? Ese es el verdadero peligro de los memes, ese es el verdadero peligro de este tipo de información y cómo funciona ahora, que nos los lancen y que nos los creamos sin saber que han sido premeditados y sin saber que responden a otro tipo de objetivos, ¿no? Y el gran asunto, el gran núcleo de esta memecracia es ese, que todo el mundo está luchando por conseguir nuestra atención y todo el mundo ha refinado muchísimo sus técnicas. Y sobre todo que no nos enteramos, que no sabemos que ese tipo de cosas se están haciendo ya y que siguen funcionando, porque es infinitamente más poderoso ver ese vídeo que leer una página del País con datos sobre migración juvenil. Pues mira, yo creo que nos debería dejar preocupados primero y después nos tendría que dejar alertas, nos tendría que por lo menos sembrar la duda y decir, bueno, yo este vídeo que acabo de ver, esta consigna que me acaban de soltar, este tuit que acabo de leer, ¿quién lo lanza? ¿Por qué lo lanza? ¿Con qué intención? ¿Me están intentando manipular? ¿Quieren que yo lo contagie por algo? ¿Debería contagiarlo? ¿Es bueno que yo lo haga? ¿Es malo? ¿Estoy perjudicando a alguien? Y todas esas preguntas no nos las hacemos, simplemente lo estamos consumiendo tal cual. Igual que me imagino que consumíamos con cierta inocencia la radio, que consumíamos con cierta inocencia la televisión cuando empezamos a consumirla, y tenemos que empezar a entender que no, que hay un montón de factores y de intereses alrededor de todo eso. Hay dos tipos de nodos en esta red que concentran más atención que los demás, ¿no? Que es el gran oro, todo esto. Son los medios de comunicación y los famosos. Entonces, medios de comunicación y famosos tienen una responsabilidad enorme en todo esto y tienen, porque son filtros y difusores, es decir, ellos deciden qué triunfa y qué no triunfa y de qué forma, sobre todo los medios de comunicación. Y bueno, tienen que, o sea, su responsabilidad está multiplicada, es decir, cuando hay tantísima información y cuando hay tantos bulos y cuando hay tantos intereses en juego, seguimos necesitando filtros. A mí lo único que me han ofrecido ha sido ir a... Me ofrecían entradas para un concierto que estaba agotadísimo desde hacía meses y me decían, mira, si apareces en una foto con nuestra cerveza en la mano, te invitamos a este concierto. Y yo les dije, bueno, pues muchas gracias, pero no. Primero, porque yo soy periodista y no hago este tipo de cosas. Y segundo, porque nadie que siga mi Twitter se creería jamás un tuit mío en el que estoy en un concierto con una cerveza en la mano, porque no hay nada más alejado a lo que a mis tuits habituales, ¿no? No, a la gente le ofrecen cosas increíbles y experiencias increíbles. Will you listen now? I miss you. Yo he pensado mucho en eso y estoy en una etapa en la que necesito desconexiones. Bueno, fantaseo con una vida de desconexión absoluta, pero bueno, sé que sería bastante complicado teniendo en cuenta que vivo de estar conectada todo el día.
Pero, por ejemplo, en vacaciones intento estar completamente desconectada. De hecho, este verano cambié mi móvil por un móvil de 20 euros que no tenía absolutamente nada y fui la persona, no tenía ni cámara de fotos y fui la persona más feliz del mundo, ¿no? Es decir, recuperando un poco ese espacio. Y además descubres cómo el tiempo se expande. Hay una ideología detrás de todo esto y a mí me parece muy peligrosa, la de que para ser productivo hoy, para ser un trabajador, un buen trabajador, tienes que estar conectado todo el día, tienes que responder a correos electrónicos a las 12 de la noche, tienes que ver el móvil a primera hora de la mañana, antes de nada, por si ha pasado algo, por si tienes que hacer algo, ¿no? Que entiendo que en el caso del periodismo es parte del oficio, pero no tiene ninguna justificación que eso se extienda a otro tipo de trabajos, ¿no? Entonces, ¿qué está pasando? Que la reacción ha sido la tecnofobia, ¿no? Y echarle la culpa al iPhone. Uf, yo es que, de verdad, por culpa del iPhone tengo que estar contestando los mails de mi jefe a las 12 de la noche. No, perdona, no es culpa del iPhone. O sea, el iPhone está ahí quietito. O sea, la culpa es de tu jefe, que te pide que le contestes los mails a las 12 de la noche. La culpa es del sistema laboral que hace que tengas miedo de que si no contestas a ese mail a las 12 de la noche te quedes sin trabajo y la culpa es tuya por no darte cuenta de lo que te está pasando y echar la culpa al iPhone. Pero la culpa no es del iPhone. Entonces, bueno, estar todo el día pendientes y productivos y conectados, yo creo que nos está volviendo un poco menos creativos. Y bueno, creo que de hecho la desconexión va a ser una de las grandes tendencias de los próximos años.